Bueno, mi gente, ahí me estaba comiendo una manzana. No les había traído el video porque toda esta semana estuve bien ocupada lavando mis alfombras. Lavé esta va a ir al cuarto y pues la otra, lavé la otra, pero ya no les pude grabar porque, oh no, mi gente, esto es un trabajo que, bueno, por eso es que yo creo que cobran, no cobran tan barato, ¿verdad? Porque mi esposo me mandaba a lavar la otra y le cobraban $80, 85 a $90. Para eso, mejor se ahorra otros $30 uno y se compra una nueva, ¿verdad? Pero no viene el caso de estar tirando las alfombras, porque estas alfombras son de buena calidad, son de la Costco y pues la conejita, la negrita, pues ya empezó a. Que ya está viejita, ya tiene 69 años en la vida de los conejos, ¿verdad? En la vida de los humanos solo tiene 8, pero la vida de los animalitos así es. Ahí les estaba mostrando cómo estaba el agua de sucia, porque ella ya ahora se anda haciendo las alfombras, entonces no tiene caso, ¿verdad? Estar comprando alfombras si ella las va a ensuciar. Este proceso así es y pues ya sé de que tarde que temprano, pues los animalitos pues se tienen que ir, ¿verdad? Como dice ahí en el título, vamos a darle amor y pasión a. Bueno, mi gente, bienvenidos al video del día de hoy. Mi nombre es Isabel Pavón. Para mí es un privilegio y un placer que usted esté aquí en mi casa, su casa. Como dice el título, aquí ya tengo las cositas con las que vamos a decorar. No son muchas, pero aquí estamos. Yo no decoré en color rojo para Navidad y hoy es la oportunidad que tengo para poner ese rojo a mi casa, ¿verdad? Vamos a poner ese rojo precioso, ese rojo con pasión y todo. Aquí miren su amiga. Uy, no, me encanta. Así de que nada, mi gente, también les traigo algo más que me estuvo enviando una compañía y como pudieron ver, pues estuve lavando la alfombra, yo tuve mucho trabajo y como ya les dije, ¿verdad? Ahorita van a estar viendo. Y con cafecito, con todo. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más, por la oportunidad que tengo de estar ahí en su casa, en sus hogares, de poder compartir con ustedes. Invite a su amiga, también anda con chonguito y toda la cosa, con ese coquete. Así de que véngase, 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 véngase. Vamos a decorar juntos, a ponerle pasión a esta sala, ¿verdad? Así de que espero que sea de su agrado, que las entretenga, que le guste. Por favor, regáleme su like, deje su comentario. Así es de que, nada, mi gente, mil bendiciones en este día. Estoy agradecida con Dios por un nuevo día más, por el aire que respiro, porque tengo un día más de vida. Miren, esta fue la otra alfombra que estuve lavando. Ya no le grabé esta porque la verdad es mucho trabajo, como les dije. Entonces, de nada me sirve ir a comprar esto. Más alfombra, esta alfombra es de muy buena calidad y costó, no importa lo que haya costado, ¿verdad? Pero sí es de buena calidad. Y pues ni modo, ya la conocí, quita, está en ese periodo y pues no más tener paciencia y es todo. Bueno, mi gente, aquí tengo las cositas que vamos a estar utilizando. Estos cuadros los tengo así, pero ahorita se los voy a mostrar. Todo esto que ustedes ven aquí, yo ya lo tenía. Así es de que vamos a decorar con lo que tenemos. Ahorita solo estuve comprando algunas cosas y haciendo una colaboración ahorita con una compañía. Ahorita, espérenme, les voy a mostrar. Con lo primero que quiero empezar es con ese mueble grande. Ustedes ya me lo estuvieron viendo en un video, ¿verdad? El año pasado. Pero en esta ocasión vamos a ponerlo de este lado. Aquí. Que no se hace así como que pachoncito, ¿verdad? Pero así lo vamos a dejar. Ok, voy a estar colocando primero que nada estos otros dos cuadritos. Estos cuadritos. Mire, ya los estuve colocando, pero ya saben que después les doy un tour
pero se ven hermosos. Usted no los alcanza a ver ahorita porque está un poco lejos, pero eso está bellísimo. Bueno, mi gente, me siento, la verdad, muy privilegiada de poder tener la amistad de ustedes, que no solo es por el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Pero yo sé que ya llevan años aquí conmigo y yo quería agradecerles en este día, de verdad, mil gracias. Gracias por su tiempo, por dejarme entrar a sus hogares, por ese tiempo de calidad que me dan, por esos comentarios tan bellos, que esos me animan para seguir haciendo este contenido para ustedes, ¿verdad? Y es algo que lo hago con mucho amor y con mucho, pero mucho, mucho cariño, ¿verdad? Poderles compartir también mi hogar, dejarlas entrar a mi hogar. Así es de que continuamos. Bueno, aquí está también Tamarcita detrás de mí. Según ella me va a ayudar. Bueno, vamos a estar decorando mi mesa que tengo de centro. Ya tengo como unos, creo que unos 7 años con ella, pero a mí me gusta mucho porque para Navidad le puedo poner algo aquí y la puedo cubrir y es de 2 niveles y es redonda, que eso hace que que se vea aún con más elegancia una sala. Así es de que déjenme me acomodo. Así es de que voy a estar poniendo este libro de Magnolia aquí. Aquí. También voy a estar colocando esta parejita. Y miren, tiene un corazón y me encanta. Es de pura madera. Este yo lo estuve comprando, miren. Me costó $19.99 hace un año. Y lo voy a poner acá. Me encantó. Y voy a estar colocando esta retratera. Me encanta, miren. Con mi pelo rubio. Pero atrévanse. A veces como que necesitamos hacer un cambiecito de vez en cuando, ¿verdad? Este corazoncito ustedes me lo vieron en un haul pasado. Yo lo voy a estar colocando aquí. Ahorita les voy a acercar la cámara para acá. Y voy a estar poniendo estos portavasos que los había puesto allá en el comedor, pero dije, no, vamos a ponerlos aquí. Este es de la chimenea, el control de la televisión. Y también tenemos estos otros controles con mi lámpara del Himalaya, pero no se le acabó la batería, pero ya iremos después a comprarlo. Voy a estar colocando este bello y hermoso corazoncito en este lado de aquí. También voy a estar colocando, miren qué hermosos, también los tengo del año pasado y los voy a estar colocando aquí. Y por aquí tengo para quitarle la mecha a la vela y para apagar la vela. Esta vela la tengo el año pasado, no se ha acabado, por eso no compré velas este año porque dije es un gasto innecesario. Bueno, mi gente, y también voy a estar poniendo este libro que yo lo agarro en Walmart, lo estuve agarrando. A mí me encanta este libro, me lo llevé cuando me fui de vacaciones el año pasado. Y este otro, me encanta tanto este libro, porque tiene muchas decoraciones para adentro, para afuera, hacia afuera. Miren qué hermoso, miren qué lindo. Como vintage, cozy. Oh no, está hermoso, mi gente. Pero nada, voy a dejarlo como que aquí destapado así, ¿verdad? Y voy a poner este aquí abajo también porque a mí me encanta leer. Y voy a estar poniendo este lente. Ya saben que después yo les hago un tour para que ustedes lo puedan apreciar mejor. También voy a estar agregando este otro ahí, que este lo tengo también de hace años. Y para que darle altura a la retratera. Y ahí mismo, a la par de ese mueble, voy a estar decorándolo con este gnomo que ya lo tengo, ¿verdad? Y ni modo de tirarlo. Está muy bonito, que ya no me gustan los gnomos, pero bueno, vamos a utilizar, ¿verdad? Lo que ya tenemos y lo voy a estar colocando aquí. Aquí. Quiere que como quedar quieto. Esto está medio así, pero ahorita lo vamos a reorganizar porque ya tenía como que las cosas listas. Bueno, mis amores, y entonces voy a estar poniendo este letrerito. Voy a estarlo poniendo aquí. Tengo este corazón, miren qué hermoso, que yo lo quiero para el área de mis uñas porque así puedo tomar las foticos. Pero en esta ocasión voy a estarlo poniendo con este. Tengo una guirnalda que dice San Valentín, pero no quiero poner nada de eso
porque no quiero, no quiero. Con esto es más que suficiente. Aquí dice el amor, que se acuerdan que lo había puesto también aquí en el comedor, pero decidí dejarlo aquí. Y también el año pasado estuve agarrando este. ¡Ay, qué lindo! Y lo voy a estar colocando en esta área de aquí. Miren ustedes, el short se me sube. Pero miren qué elegancia. Miren mis botas, me encantan porque están altas, están bonitas. Bueno, mi gente, no estamos modelando ahora. Y voy a poner este libro aquí. Este libro se lo voy a mostrar. Este libro es de la montaña esa de Yosemite, del Yosemite. Yosemite, mire, aquí está. Pero le vamos a dar una altura, ¿verdad? Y vamos a estar colocando en este, que es para libros, pero en esta ocasión voy a estar poniendo este cuadrito también hermoso que va junto con aquellos. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué lindo! Es una pareja abrazándose, miren qué linda. Como que me quiero tomar una foto así con mi amado esposo. Yo tengo una sombría y poner esa foto así en grande, va que está bonita. Bueno, pero nada, mis amores, no se me distraiga, véngase, véngase, véngase. Si está comiendo, buen provecho, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si está madrugado también, buenos días. Bueno, y nada, mis amores, voy a estar colocando esta toalla con esto, porque miren, tengo muchas canastas. Déjenme arreglo aquí bien esto. Tengo muchas canastas. Estuve poniendo también aquel cuadrito ahí con corazones. Tengo muchas canastas, pero mis conejas se las comen. Se las comen. Entonces, esta es de hierro. Es lo único que no se comen. Y voy a estarla colocando aquí de este lado. Ahí, ahí ya tenemos una cobijita, también ya la tenía. Y ahorita vamos, acompáñenme. Vamos a estar decorando el mueble. Tiene como algo ahí, porque la otra coneja nueva, la que se integró el año pasado, pues se lo quiso como comer. Esa se come todo. Voy a estar prendiendo las lámparas. Bueno, mis amores, vamos a estar colocando estos. Como que la luz no ayuda mucho. Pero bueno, vamos a seguir. Estos que yo ya los tenía. Miren qué hermosos. Me encantan. Voy a estar poniendo este de este lado. Y voy a estar poniendo este otro de este lado. Oh my God, este año me encantó. Me encantó, me encantó. Porque este color rojo le da mucha pasión a todo lo que nos pongamos. Hasta mire. Y sonrisa. Bueno, mi gente. Y voy a estar colocando este hermoso corazón. Oh, qué hermoso. Voy a estarlo poniendo aquí. Y miren, esto se ve divino. Divino. Se ve hermoso. Me encantó. Gracias por estar aquí, mil gracias. Bueno, mi gente, vamos a estar decorando este otro mueblecito. Aquí la escalera, solamente le estoy poniendo como que esto. Y esta otra, no sé si esta la voy a dejar aquí o me la voy a llevar para el cuarto todavía. Pero en esta ocasión voy a estar utilizando estos dos también que ya tengo como, estos sí, ya tienen como 11 años conmigo. Yo los estuve agarrando en Walmart hace tiempo. Y se lo voy a estar poniendo aquí. Ahorita les voy a mostrar. Esto quedó. Miren, así quedó. Se ve bonito, ¿verdad? Bueno, mi gente, antes de dejarles el tour, estuve haciendo una colaboración con Martha Stewart. Así es de que ella me estuvo enviando este aire purificador, ¿verdad? Para acá, para la casa. Las personas que tenemos mascotas deberíamos de usarlo siempre porque esto ayuda a muchísimas cosas. Entonces, esto le va a caer bien a mis conejitas, ¿verdad? Gracias a Martha Stewart por estar pro. Está patrocinando, perdón, este video del día de hoy. Y miren todo lo que quita. Ayuda al polen, al smog. Dice, oh, no, 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 esto está más que maravilloso. Ay, no, no, no. Entonces, aquí está. Ella me la estuvo enviando, la compañía, ella, una colaboración con ella,
Si ustedes quieren más información, solo déjenme un comentario y yo se los mando. ¿Verdad? Y miren, ahorita andamos todas de Chanel. Así de que nada, mis amores, los dejo con el recorrido del día de hoy. No sé si ahorita lo voy a abrir con ustedes o en el próximo video, ¿verdad? Así de que nada, bendiciones. Los amo mucho. Mil bendiciones. Y miren qué bonito se mira el screen del televisor. Se ve hermoso y miren mi chonguito. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Voy a abrir con ustedes la caja, ¿verdad? Viene así. Así. Y viene así. Aquí trae las indicaciones. Todo lo que trae. Y déjenme lo saco porque ya lo quiero poner. Porque mi conejita ha estado estornudando mucho. Entonces yo necesito sacar esto ya, pero ya. Entonces viene así. Y es así de grande, mi gente. Y la verdad, esto me encantó. I love it. Yo lo amé. Así de que está súper que recuerdo.